En la ciudad de Arica aún es posible apreciar destacados inmuebles y conjuntos habitacionales propios de la arquitectura moderna, la que se caracterizó por el uso de hormigón armado en sus construcciones, resaltando el valor estético del material en bruto. Estas edificaciones también se proyectaban en su relación con el entorno, para ofrecer una armonía con el paisaje desértico propio del norte chileno. En 1939 se construyó la primera obra de Arica con rasgos del estilo moderno, el colectivo obrero, que inmediatamente destacó por sobre los otros edificios existentes en ese entonces. Algunos años después, y gracias a la apertura del Puerto Libre y la Junta de Adelanto de Arica, la arquitectura moderna entra de lleno al escenario local. Dicha institución también promovió el turismo, a partir de importantes obras que generaron la admiración de miles de visitantes que arribaron a nuestras costas. Destacan la hostería Arica y el mejoramiento del balneario La Licera. Por el norte, el extinto Hotel El Paso el Parque Brasil y Casino Arica, lo que transformó a este sector en un enclave turístico de vital importancia. Asimismo, Arica fue sede de importantes eventos, como el Mundial de Fútbol de 1962 y los Juegos Sudamericanos de Natación. Saltos ornamentales y waterpolo en 1972, para lo cual se construyeron el estadio Carlos Ditmont y la piscina olímpica. Por otra parte, la bonanza de Arica. Provocó un aumento considerable de su población, frente a lo cual la Junta financió obras habitacionales ejemplares, como la ex-estadio, Población Arica, Conjunto Habitacional Lastarria, Población Chinchorro, población Juan Noé, entre otros. Los servicios también fueron una preocupación para la Junta de Adelanto, destacando el terminal de buses con su forma piramidal y las sedes de las universidades de Chile y Católica del Norte, hoy conocidas como el Hall Central del Campus Saucache. y el campus Velázquez de la actual Universidad de Tarapacá. A causa de la dictadura de ese entonces, la Junta de Adelanto finalizó sus actividades en 1976, con lo cual se frenó rotundamente el progreso que se venía gestando en la ciudad fronteriza. Te invitamos a conocer estos edificios, ya que son una parte importante de nuestra historia reciente.